Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Dani Guillo. En esta ocasión venimos con la jornada número 12 de la División de Honor Cadete, temporada 2018-2019. Un nuevo resumen entre Fútbol Club Barcelona Cadete A y Mercantil. Entre el público podíamos encontrar ilustres y jugadores como Iván de la Peña o jóvenes promesas como Ilaix. Recuerda suscribirte, dejar tu like, comparte, comenta si lo deseas y ahora sí, vamos con el resumen, jugadas y sobre todo los goles. Estoy en el medio donde está la cámara, o abajo en el lado derecho. Estoy aquí grabando y esto está. Dominio absoluto del Barça en la primera mitad, aunque no se trasladaba en ocasiones demasiado claras. En busca de soluciones, el míster permutó de banda a Seydou y a Juanda a ver si así podían sorprender antes de llegar al descanso a una defensa que se encontró muy seria, muy bien organizada. Un Mercantil que ahora mismo se encuentra penúltimo en la tabla, pero por lo que mostró en este partido, no merece estar ahí. Aquí vemos cómo Grela se tira de nuevo al suelo, recordando la jugada de su gol en la jornada pasada. Le mete un pase entre líneas a Juanda, pero ¿para dónde el portero? Buen partido de los dos porteros, porque Mercantil también tuvo sus ocasiones. Y con esto nos vamos a ir al descanso, jugadores a vestuarios, resultado 0-0. La segunda parte que iba a comenzar y como viene siendo habitual, varios cambios en el conjunto azulgrana, nada más salir del descanso, y es que iba a tardar muy poco, los líderes de la competición en abrir la lata y poner el 1-0 en el marcador. Su autor, Jorge, qué jugón es este chico, también participa en la jugada Fermín, ambos salieron en esta segunda parte y ambos salieron en el 11 de la cantera azulgrana. Thank you.
con el marcador a favor para el Barça, no se iban a conformar con el 1-0, seguían buscando el segundo gol, que iba a llegar por parte de Seydou, que recorta una vez, recorta dos veces y marca un gol muy parecido al de la jornada pasada. Y 2-0 iba a ser el resultado final del partido. El portero mercantil, que se iba a elegir el mejor jugador de su equipo y yo diría que del partido. Gran actuación. Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, suscríbete si no lo estás. Deja tu like, comenta si quieres. Comparte con tus amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete al canal de Daniel. Suscríbete al canal de Daniel. Suscríbete al canal de Daniel. Suscríbete al canal de Daniel.